Bueno, volvemos aquí en el show de la red, señores. Habíamos prometido, lo habían prometido los chicos, aquí la presencia de alguien que ya está, ¿eh? Nosotros empezamos la nota charlando en la pausa porque lo disfrutamos cada segundo, va a estar presente en Altagracia. Nos referimos a Sebastián Simonet. Seba, gracias por venir. No, nada, ¿ah? Encantado. Muchas gracias. Justo bueno, ¿qué haces acá? Porque solo ya lo contamos, lo explicamos un poco, cómo llegaste a defender los colores de Altagracia. Bueno, la verdad se va dando por todo por circunstancias. Yo dejo de jugar en Europa, ya me vuelvo para instalarme en Argentina y... El año pasado hicimos un campus, una clínica para chicos en Altagracia. La verdad que hemos pegado muy buena onda con toda la gente de ahí. Y bueno, cuando se enteraron que yo volvía, hicieron una gestión divina. La verdad que re bien, sé que han hecho un esfuerzo muy grande. Y la verdad que me tentó, me divierte, me copa y es algo que le viene bien al handball. Y además tienen un lindo equipo y ahora tenemos un lindo equipo. Me tengo que poner ya la camiseta de Altagracia. Para hacer un lindo torneo. Así que bueno, en un mes jugamos el Nacional de Clubes, los mejores clubes de Argentina juegan en dos zonas distintas y bueno, a ver qué tal sale. Recordemos, Ricky, que 6, 7 y 8, o sea, sí, mañana pasado, exacto, y el lunes, se va a jugar un cuadrangular por la presentación del nuevo polideportivo de Altagracia, y ese es el cuadrangular por el cual Sebastián está acá, en este primer cuadrangular que es prácticamente de presentación del polideportivo. Después hay que jugar en Nacional. Y presentación del señor, digamos, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Empieza mañana, hacemos unos amistosos, hoy entreno por primera vez con el equipo a la noche, así que bueno, mañana un poco toma de contacto, yo mucho no podré jugar también porque tenemos los Juegos Panamericanos dentro de poco con la selección. Así que bueno, pero ya está hablado, vamos a hablar mucho de handball, tenemos ganas yo de encontrarme con ellos para bueno, ver cómo juegan, cambiar ideas y acoplarme lo mejor posible al equipo. Cuando uno vuelve de Europa, siempre trae ideas nuevas y hay veces que dicen, no, hay cosas que ellos hacen que nosotros no las vamos a poder hacer nunca. Y por más que uno se dé la cabeza con la pared, siempre volvés con otra energía, con otras ganas de decir, a ver, planifiquemos, ¿Por qué darnos por vencido tan fácil si nos gusta tanto nuestro deporte para generar cosas nuevas o distintas o parecernos a ellos? Y sí, a mí me pasa un poco eso. Siempre me ha pasado y al criarme y a empezar desde un playón jugando, muriéndome de frío y ver cómo viven allá y cómo se vive el handball, porque uno puede vivir y bien jugando al handball, tiene ganas de que uno llegue a eso. Es verdad que estamos muy lejos, pero hay que empezar de a poco y creo que todas esas cosas que suman, que hacer cosas con los chicos, ir de acá para allá, hacer más federal el deporte, que creo que es una de las grandes falencias que tiene el handball, que es cero federal, va a ayudar a que el deporte crezca y bueno, a sumar ideas, como decís vos, uno viene con, creo que no hay que inventar nada, sino que imitar a los que lo hacen bien, claro, y bueno, intentar dar ideas, ayudar y todo eso, a mí siempre me ha gustado y cada vez que vengo, una vez por año, ahora que ya me instalé acá, ya lo haré más seguido, pero hago una clínica para chicos y siempre por el interior del país. Seba, es el handball uno de los deportes, siempre decimos, más escolarizado que tiene nuestro país, porque está en la currícula de gimnasia, todos aprendemos algo de handball. O sea, algunos lo jugarán bien, 7 contra 7, algunos tendrán el lugar y otros no, pero sabemos que hay que pasar la pelota y lo vamos jugando. Pero siempre en Argentina llegamos a una etapa, que es la de los clubes, que se complica. A vos te tocó irte de muy chico. Muchos tratan de irse de muy chico y otros lo hacen por pasión al deporte y siguen jugando, que es lo que van nutriendo los chicos de Altagracia y todo. ¿Por qué va sucediendo eso? ¿Por qué nos cuesta tanto? Recién hablaba, ¿no? Del 2011 hasta acá la selección ha sido muy fuerte también, pero como que nos cuesta bajarlo a los clubes, ¿no? Como que cuesta, sí, hacer una liga fuerte en cada una de las provincias, ¿no? Cuesta dar el salto colegio-club. Es donde se pierde muchísima gente y creo que es donde hay que hacer mucho hincapié para tener más cantidad de jugadores y eso te va a dar calidad. Cuando más jugadores tenés, quieras o no, te va a subir el nivel y por más de que se mejoró, por lo menos en Buenos Aires, donde yo estoy más empapado, hay muchísimos más clubes jugando desde el 2011 hasta hoy. Sí, aquí en Córdoba también, ¿no? Altagracia es uno de estos, por ejemplo. Exactamente. Y me ha tocado ir a Villa María hace poco también y ver, la verdad, yo cuando fui el año pasado no lo podía creer, el polideportivo que tienen en Altagracia es increíble y sé que les han agregado cosas y que mañana la presentan. La verdad que me pone muy contento, pero ese salto es el que tenemos que intentar de darlo, ir más a las escuelas. Y obviamente es una edad donde los chicos salen de estudiar y tienen que empezar a laburar, tienen que ir a la universidad y lo último sería ir a entrenar. Y como vos decís, es pasión. ¿Cómo será la cosa que acá, el más emblemático, el masculino, si se quiere en handball masculino, es las escuelas pías? O sea, una escuela, o sea, vos desde la escuela después jugás en primera y muchos chicos de la escuela juegan en primera. El Robles en su momento también tuvo un gran club.
Manuel Belgrano, por ejemplo, la Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano, nunca tuvo en primera división, el Dante Alighieri sí. No me quite mi querido Peña, bueno, con Juan Pérez Gaudio, mi amigo. El colegio sí. Alemán, digo, La Salle. Y muy poco llega a primera toda esta cuestión. Después, cuando uno empieza a averiguar en primera, cuesta muchísimo. Porque realmente es un deporte que... Cuesta y hay que tener gente apasionada adentro y gente que se desvía por el deporte porque es todo amateur y sin, a veces sin recursos no hay nada. Y es difícil a veces entrenar. Ayer fui al club universitario y los chicos estaban entrenando en un playón al aire libre, con pasto ahí atrás. Uh-huh. Y los pibes van y están chochos. Y entrenan igual y bueno, es duro, no es fácil para ellos y hay que entender, quizá alguno viene de trabajar, está cansado, lo que sea, y tiene que entrenar a las 9 de la noche con 2 grados. Sí, bueno, es importante. A propósito de eso, hablabas recién de lo difícil que se hace crecer sin una liga nacional fuerte y también con decisiones en cuanto a la infraestructura. Yo siempre planteo, primero, lo de Nasnudel en su momento con el básquet, que es una frase muy recordada, cuando él dijo, a la liga la juegan los que pueden, no los que quieren, cuando pasó este tema de la parte económica. Sí. Y son decisiones que voy a decir, qué egoísta, pero a la luz de los resultados, a cómo creció el básquet desde la creación de la liga en 1985 a esta parte, que termina coronándose en 2004 con una medalla de oro, indudablemente que mal no estuvieron, en definitiva. O la cantidad de promoción de jugadores en Europa, en NBA, evidentemente, tan mal no estuvo la decisión. Y acá en Córdoba, en algún momento pasó algo similar con la Liga Provincial. Dijeron, bueno, el que no tiene cancha de parque flotante no puede jugar la Liga Provincial. Se consiguieron créditos blandos del Banco de la Provincia, se pusieron toda la cancha y hoy Instituto peleó la final, se sumó a lo que es la historia de Atenas, San Isidro de San Francisco estuvo a punto de pelear un ascenso a la Liga Nacional, casi Córdoba tiene 3. Da la sensación que hay que tener decisiones drásticas, ¿no? Que por ahí parecen como que son excluyentes en un deporte tan pequeño como para crecer. No sé de todas estas cosas que hablan a veces o que no, o que sí. Bueno, te quiero proponer para la Confederación Argentina porque la verdad que son cosas que uno lo habla y lo ve con los chicos, más que nada con los que jugamos afuera, y son cosas que hay que tomar. Y, por ejemplo, en Buenos Aires ha hecho, el que no, hoy no tiene un gimnasio cerrado no puede jugar. Dentro del año que viene o el siguiente pasa lo del piso flotante, el que no tiene parqué no puede jugar. Y hay que evolucionar, hay que meter la vara para arriba, no hay que igualar para abajo, sino que hay que ir para arriba y hay que jugársela para la Liga Federal. Creo que ayer hablaba con los chicos del universitario, la cantidad de talento y la cantidad de pasión que se desperdicia en el interior del país es enorme. Universitario que jugaron, disputaron la final para definir la zona en el Nacional que se viene ahora. Seguramente. Con Altagracia. Sí, entre los equipos estos se pelean siempre, claro, para estar en el Nacional. Y bueno, ¿sí? En el pasado lo ganó todo Altagracia y por, uh-huh, eso está en el Nacional. Pero son clubes que, como decís, Altagracia tiene la infraestructura divina. Exacto. Pero la U están peleando, sí, el campeonato de Córdoba y, uh-huh, y jugando donde entrenan, ¿sí? Entrenando donde, sí, entrenan, sí, sí, ¿viste? Y es súper meritorio. Pero está bueno lo que marcás porque, ahora, yo me imagino los chicos de Altagracia, sabiendo que la infraestructura que tiene, te dan ganas. O sea, te dan el doble de ganas. Porque nosotros destacamos que los universitarios lo hacen, pero es difícil acercarte. Porque decís, voy a entrenar así, en cambio, Altagracia ahora va a tener esa posibilidad de tener el doble de chicos, el triple de chicos, cuatro. Los pibes, chicos más, porque... se ve una pelota dividida y hasta te querés tirar de cabeza porque da placer tirarse en ese parque. ¿Viste? Y para atraer a chicos con esa infraestructura es mucho más fácil. Uh-huh. O sea, a un padre le proponés que venga a entrenar acá y se puede sentar en la tribuna, calentito, abajo, en un buen gimnasio, es más fácil. Cuando vos tenés todo ese tipo de cosas, vas mejorando y le vas dando calidad al deporte. Entonces, recién Ricky nombraba, creo que fue el aire, fue lo de Lularo, Luciaro, uh-huh, jugador de Córdoba que jugaba en Unión Eléctrica, oye, es hockey, Unión Eléctrica, pero que jugó en la selección y tuvo muchas complicaciones en esto de viajar, estar 2 días, volverse, viajar, estar 3 días, volverse. En un momento tenés que decidir en la vida, decidió viajar menos, no viajar, llegó a Río y después decidió no hacerlo más. Uh-huh. ¿Cuesta 3 veces más, 4 veces más ser un jugador del interior para formar parte de la selección o cómo lo ves? O te quedás corto. 10 veces. Sí, y muchas veces yo sé, porque tengo relación con ella, con su marido, todo, y que Pablito Ruiz también, que es su marido, también viajaba y lo conozco de primera persona, y es duro, porque muchas veces en el mismo viaje no sabían si iban a tener hospedaje o no, un viaje que se estaban pagando ellos quizá y que no sabían cuándo se lo iban a reintegrar, que muchas veces quizás no venía esa plata. O sea, como que perdemos talento, lo que le pueden aportar a ustedes también. Muchísimo, porque... muchísimo. Sí, yo muchas veces cuando viajo por las provincias y todo, veo pibes que... Este pibe en 3 años es crack. Pero ese pibe en dos años está estudiando. En todo lugar y se fue a estudiar. No, exacto. Y bueno, hay un montón de talento, un montón de físicos que hoy el día el vóley y el básquet nos los roban todos. Nosotros tenemos una selección súper baja, vos de la selección, y claro, ahora se han sumado 2-3 chicos de 2 metros, pero
un 89, un 88, que para el handball es muy bajo. Uh-huh. Pero bueno, creo que nos mal acostumbramos a eso y deberíamos buscar más por el interior del país. Hablando de lo que decía Diego de Escuelas Pías, que en el propio colegio se destaca mucho el handball. Un profesor decía, me acuerdo en una nota que fuimos a hacer allí, el tema de la infraestructura, de tener una cancha, de eso también te retiene al momento de seguir fomentando y seguir reproduciendo el handball a nivel federal, como vos también lo destacabas. Sí, como decíamos, vos, por ejemplo, el ejemplo del padre que va a sentarse, claro, lleva al hijo, exacto, y sabe dónde está entrenando, sí. Pero también el ejemplo de que si viene la tele y vos tenés un gimnasio que se cae a pedazos, claro, mostrarlo, mostrás un mal producto. Exacto. Entonces, si uno tiene un producto como la pantalla LED que tiene, que mide como este estudio en Altagracia, todo luminaria LED, tribunas por allá, por acá, cuidado, el parqué divino, es un producto que vos podés vender y en donde además vas a captar más gente. Claro, sí. Va todo, no te tocó a vos porque te fuiste muy chico, pero muchos compañeros tuyos de la selección han jugado nacionales. De handball hoy en día se juega el nacional de cadete, el nacional de juvenil, se va jugando por distintos lugares y está bueno que se está haciendo eso. Intentando, no sé, se jugaba hace poco en Río Negro, creo. Sí, hay desde menores hasta juveniles A, B y C, claro, así que ahí. Y en su momento se hizo lo de la mayor y se hizo muy fuerte. En Córdoba, no recuerdo el nombre del sponsor. ¿Era? Sí, Forja. El nombre del sponsor, que pelearon casi el título con... No me acuerdo, no, salieron campeones los chicos. Salieron campeones. Con muchos chicos de los Pías. Y eso le dio también un empujón al handball de Córdoba, pero después quedó en la nada. Fue como una idea de alguien y después desaparece. O sea, es como que nos cuesta esto de moda, de llevarlo, digamos, para adelante. Sí, y es el tipo de torneo donde hay que apuntar. Donde, claro, creo que hay que imitar un poco eso, lo que se hizo, mejorarlo, obviamente. Donde se puedan reforzar los equipos del interior, donde... no sé, claro, hace... donde puede aparecer, como apareció Alta Gracia, que aparezca para Córdoba, che, lo trajimos a Sebastián que estaba jugando en Europa, está en Córdoba. Franquicias, claro, nosotros hablábamos, bueno, una especie de franquicias, que obviamente Buenos Aires tenga muchas más plazas porque se lo merece, porque es donde más nivel hay, pero si no empezamos por eso, no, es imposible federarlo y es, creo que hay que vender el producto también, hay que buscar canchas lindas, hay que buscar sedes donde se viva el handball, donde vos vayas un sábado a la mañana, lo vayas a la tele y la cancha reviente. Porque si vas a un lugar donde la verdad que hay una cancha linda, pero no hay pasión por el handball, no vas a tener. Recuerdo tarde en el quality, se hizo mucho esto y había mucha gente, o sea, pero es necesario sí, la gente. ¿Cómo está la selección hoy? Bien, muy bien. ¿En qué etapa, en qué circunstancia, en qué ciclo? Estamos con un entrenador nuevo, español, que vino hace un año y medio. Tuvimos un mundial en enero, donde tuvimos bajas muy importantes, una de mi hermano, Fede Pizarro, el Colo Einstein, que son tres piezas titulares en el equipo, y a pesar de eso hicimos un buen mundial, por más del que el puesto uno no es el que quiere, le hemos ganado dos equipos europeos que nunca se le han ganado. ¿El último había sido Bulgaria? No me acuerdo. Que fue Serbia, que nos volvimos locos, Austria. Llegamos al último ahí con chance, me acuerdo. Sí, Serbia, Austria fue lo que ganamos, le empatamos a Hungría, hicimos la verdad que un gran torneo con gente muy joven, hay recambio, que creo que le hacía falta a la selección, y bueno, estamos a un mes del torneo más importante que tiene la selección cada 4 años, que es el clasificatorio de los Juegos Olímpicos, que son los Juegos Panamericanos. Así que bueno, son 5 días de vacaciones que tuvimos ahora, que volvimos de gira, y me vine para variar a jugar al handball. Bueno, ¿y cómo está Brasil? Que es la pregunta de siempre, porque en definitiva es el partido, ¿no? Bueno, la verdad que ahora el grupo va a estar mucho más parejo porque Chile ha crecido mucho, lo tenemos a Cuba que vuelve a tener gente extranjera, o sea, los que se habían ido a jugar afuera pueden volver y va a ser una zona durísima. Y si llegamos a la final con Brasil, creo que nos estamos enfrentando al mejor Brasil de la historia. Va a venir la selección a Altagracia, ¿no? Está claro. Tiene que venir, empezar a presionar vos. No. Tenemos un polideportivo hermoso, tenemos que ver la selección. Claro, y eso es otra cosa también que falta, que la selección se mueva, claro, que claro, se haga ver, que se haga mimar también por los chicos del ¿Alguna interior. Vez te tocó? No vinieron nunca a Córdoba. Yo hago memoria, no vinieron nunca más. Que yo no me acuerdo con la selección, hemos ido a Jujuy una vez. A Salta, pero nunca a Córdoba. Ahí tenemos los cuartos. En Altagracia tenemos el lugar. Sí, de hecho, acá muchos años trabajó así con el vóley. Acá venía Guille Cuaín y Borrero, una banda que estuvo muchos años en el vóley. Llegaron a jugar en el Polideportivo General Paz, acá en la calle Roma. Jugaban en el Ceruti. El último paso fue en el Ceruti contra el China. El básquet también lo hizo. Claro, por eso bueno, digo, porque es la forma. El básquet ha venido al Orfeo. Hay tantas ideas y la verdad que bueno, cosas para hacer que uno no sabe por dónde empezar a veces. Claro. Lo bueno es que, o sea, siempre decimos lo mismo, ¿no? El deporte es tan lindo. Por ahí el que no conoce dice, ah, bueno, pero qué, pero si el fútbol... Es muy lindo el handball, tiene mucho de físico, mucho de táctico, mucho de habilidad. Muy dinámico. Y entonces a los chicos también les gusta, o sea, van,
vos, lo que decimos antes, vos a los 14 años es como que decides, sigo o no sigo, handball o hago otro deporte. Uh-huh. Si nosotros tenemos cada vez más infraestructura como la de Altagracia, vamos a elegir el handball. Seguro. O sea, no, sí, nos vamos a ir para el lado del fútbol. Hay que tratar de entender la pasión del deporte y el respeto al que intenta practicarlo, que es un poco lo que hablamos ahora, ¿no? Decir, bueno, che, podés darte una ducha caliente y irte a tu casa bien, bueno, digamos, ¿no? No estamos pidiendo... bendición, agua caliente, ¿no? Sí, no pedimos una cama king con frutas, sino, claro, tener un vestuario digno donde el agua te salga bien, yo qué sé, son cosas básicas para también para que uno se sienta cómodo y quiera ir a entrenar a las 9 de la noche cuando te toque. No es fácil. Totalmente. Y bueno, y decías de universitario por ahí, universitario del club, uno de los clubes más lindos que tenemos en Córdoba, la cantidad de deporte que tiene. Es impresionante. O sea, y lo marcamos como diciendo, y le cuesta porque no tenemos lugar por la cantidad de deporte que tiene, por suerte, ¿no? Exacto. O sea, necesitamos que el resto acompañe todo esto, que el resto también diga, bueno, vamos para adelante, como lo hizo Jockey con las chicas. El Jockey le dio lugar a las chicas, hoy el Jockey es el club más importante que tenemos en el femenino, ha peleado campeonatos nacionales también. Bueno, por Lularo, por toda la ciudad, sí. Paularo. Y creo que lo que está pasando en Altagracia, que le están, claro, dando un espacio al handball, hicieron una gestión deportiva buenísima, creo que han tenido, y se ve plasmado en el polideportivo y toda la zona alrededor deportiva que hay es preciosa, es grande, y ojalá la cuiden y la disfruten. No, y está bueno también, ¿no? En una provincia tan grande como es Córdoba, en realidad, que algunas ciudades que son también importantes, muy interesantes, o sea, Villa María es muy fuerte el vóley, por ejemplo, ¿no? Entonces decir, bueno, a ver, che, ¿qué deporte me puedo hacer fuerte y que la gente venga por acá? Y me parece que Altagracia tomó esa decisión y a futuro va a ser muy bueno. 6, 7, 8, sábado, domingo y lunes, 17 y 19 horas el sábado, a las 19 del primer partido, Municipalidad de Altagracia contra Mitre. El domingo van a jugar el Peretz contra Mitre y después Municipalidad de Altagracia a las 18 contra Ladrizar. Y el lunes se juega a las 11:30, lindo horario, el lunes que es feriado, la Municipalidad de Altagracia, bueno, contra Peretz, el que pueda, que se acerque, sobre todo los colegios claro, no tienen clases. Claro. O sea, y el amante... Arrancaron vacaciones. No, y los federados además que vayan todos, viejo, van a hacer el aguante. Bueno, gracias. Nos vemos en Lima, ¿eh? Nos vemos. ¿Ah? Los espero. Y aparte, gracias. En un mes, gracias. Además de Lima, en un mes tenemos que estar en Lima. Ah, sí, voy a volver, espero. Ahí nos va a ver la carita. Festejar y venimos a darnos la medalla. Nos vamos. Si no te gustan el video, preguntalo cuando te digan esto no es coca, papi. Si no te lo pasas y te vas a entender. Campeón el tío. No sé de qué estás hablando, pero bueno. Te vas a ver. Nos vemos. Gracias.